Bueno, su comisario Diego Semenich, en estos días precisamente se está recibiendo llamados que no se saben dónde viene. ¿Cuál es, digamos, la posición de la policía en este caso? Sí, es así. Hace unos días, aproximadamente de la semana pasada, se han comenzado a recibir algunos tipos de quejas por parte de la comunidad en general y también denuncias relacionadas a diferentes mensajes que han recibido diferentes tipos de personas, ¿no? Tanto jóvenes como personas mayores, donde estos mensajes le piden ser agendados, un número desconocido le piden ser agendado, o bien lo piden que lo llamen. En este sentido hubo ya la semana pasada algunas personas que contestaron este tipo de mensajes, que son de personas desconocidas, y inmediatamente se recibieron una llamada pidiendo los mayores datos personales de estas personas, y con los cuales son utilizados posteriormente para hacer algún tipo de secuestro virtual o bien algún tipo de cuento del tío. En este sentido, la policía de la provincia y específicamente la División de Investigación están trabajando en relación a este tipo de mensajes que se reciben, ya que bueno, han sido ya dos o tres hechos que se han registrado de este tipo, donde personas han manifestaron de que fueron llamadas con la intención de que, bueno, que habían secuestrado uno de sus parientes, en este caso un hijo. Una persona estuvo a punto de recibir, de hacer un pago por este tipo de secuestro, pero bueno, gracias a Dios no se llevó a cabo, con lo cual dio intervención al personal policial, quien bueno, recomendaron. Y en este sentido hacemos las recomendaciones para toda la comunidad, aprovechamos la oportunidad para que no contesten este tipo de mensajes en caso de recibir alguna llamada donde o algún familiar ha sido secuestrado o ha tenido un accidente y no está seguro de lo que ha sucedido, inmediatamente que corte, que realice la llamada a ese familiar o a otro familiar donde pueda encontrarse esta persona, o bien llame a la policía, que haga la denuncia, pero que no se deje engañar con este tipo de situaciones que se están presentando en forma periódica, podríamos decir, desde la semana pasada a esta fecha. Algunos de los llamados, algunas de las mensajes que han tenido las personas de acá de Catamarca provienen de la provincia de Mendoza, algunos del servicio penitenciario, de la parte interna del servicio penitenciario, y también se están investigando algunas personas gitanas que también estarían tratando de engañar a las personas de acá de la provincia de Catamarca. Así que bueno, principalmente no contestar estos llamados y ante una situación de esta característica comunicarse inmediatamente a la policía y hacer la denuncia en la unidad judicial. Ahora, ¿pueden ser algunos los celulares de otras provincias pero que están acá en Catamarca? Sí, tranquilamente son, a veces pueden ser celulares que tienen características de otras provincias, pero las personas pueden estar acá en las inmediaciones, en lo que es justamente el día de ayer se estuvo trabajando en este sentido con algunos gitanos que vinieron de otras partes del país, justamente en lo que es el tema del poncho, y bueno, se está trabajando en cuanto a la identificación de estas personas para tratar de determinar si por allí estos mensajes vienen de este sector. Lo llevo a otra parte de la información. ¿Cómo está trabajando la subcomisaría del Poncho? Bueno, la subcomisaría del Poncho está trabajando bastante bien. Se han realizado varios procedimientos en este sentido, en lo que tiene que ver con la seguridad tanto interna como externa de lo que es el predio del Poncho. Y desde el día jueves, que se ha llevado a cabo ya el inicio del operativo, se han aprehendido aproximadamente a 7 personas mayores de edad y unos 13 o 14 menores de edad. En la mayoría de los casos, personas que han intentado llevarse algunos elementos de los puestos de los artesanos, en otros casos algunos arrebatos, pero gracias a Dios, como les vuelvo a repetir, en las diferentes oportunidades que se tuvo que intervenir, se lograron la aprehensión de las personas y el secuestro tanto de celulares como de algún elemento de artesanos que han sido sustraídos. Una cuestión que se está viviendo desde anoche tiene que ver con la concentración de jóvenes, ¿no?, de adolescentes. Casi unos 100 adolescentes se han juntado ayer en lo que es el predio del Poncho, y entre los 100 adolescentes hay personas que son simpatizantes de uno u otro grupo de clubes de acá de la provincia, y que en cierta forma van a cometer algún tipo de desmanes o desórdenes o peleas entre los simpatizantes de cada club. Anoche hubo 100 chicos que tuvieron que ser en cierta forma sacados de lo que es el predio del Poncho, justamente porque comenzaban a agredirse
entre las dos vallas. Al momento de que abandonaban el predio del Poncho, estas personas, 5 adolescentes fueron devorados, y en algunos de los casos se secuestraron navajas y también algún tipo de gomeras y elementos con los cuales son los que se utilizan para agredirse. Así que, pero fuera de esto, el operativo se está llevando con total normalidad. Así que bueno, invitamos a la gente que algún o personas que transitan por el predio del Poncho, si llega a tener algún tipo de incidente, se presenten en la comisaría del Poncho, está ubicada en el salón 2B, así que bueno, ahí serán atendidos como corresponde. Gracias, comisario. De nada.